Buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, Miss. Sigues durmiendo, Vale, ya te caché. No, estoy despiertita. Ah, bueno, ah, bueno. Buenos días, Mel. ¿Cómo están los otros? ¿Ya despertaron, Fer? Raciel, buenos días. Buenos días, Ashley. Buenos días, Saúl. Bueno, pues bienvenidos a nuestra clase de Buenos días, Valentina. <laughs> Porque luego dice, vale, que se confunde. Entonces, ¿cómo te dicen a ti, vale, Valentina? Te dicen vale también, me imagino, ¿no? <laughs> Ajá. Le voy a decir a una vale, ¿cómo se vale S y a la otra vale F. A ver si no me confundo. Va. ¿Te gusta? ¿Te gusta que te digan así? ¿Vale F? Si te gusta que te digan así, para mí mejor. Vale. Entonces, bueno, vamos a iniciar. La verdad creo que hoy es una clase que eh, quiero que aprendan. Eh, que más que aprender un concepto, vivamos este concepto, ¿vale? Es muy, va a ser creo que eh, muy enriquecedor y que también me den sus puntos de vista, qué opinan, eh, cómo lo ven y sobre todo ahorita que ustedes están viviendo esta onda de trabajar en casa, de, de repente, pues va a haber actividades que trabajen en equipo y demás. Bueno, vamos a ver un concepto o algo como muy... Muy interesante, ¿va? Entonces vamos a trabajar en equipo. Eh, o bueno, vamos a trabajar entre todos más que en equipo. Ahorita vamos a ver esa diferencia de trabajar en equipo y trabajar de manera colaborativa, ¿va? Necesito de el apoyo de todos, necesito que, este, que todos estemos dispuestos a trabajar y a aprender. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar, ya saben, compartiendo. Nuestro plan de trabajo. Ya vi que por ahí está Saúl y Ashley. ¿Quién me va a ayudar a leer el plan de trabajo? Ah, chicos, de veras, un favorzote. Eh, como muchos de ustedes ya lo hicieron, les pido que si me hacen comentarios lo hagan a donde dice mi nombre, en el chat, sobre todo, o para todos, ¿va? Porque si lo hacen en privado para el aula. No me van a llegar, entonces por favor, comentarios, si me los quieren hacer privado, pongan mi nombre y si quieren que todos los vean, pues ponen todos, ¿va? Por favor. Entonces, bueno, allá vamos. ¿Quién me va a ayudar a leer el plan de trabajo? Yo, Vali. Venga, Vali. Disciplina, diseño de, de proyectos emprendedores. Profesor Samantha Hiroyuki Sara Tesoriano. Modalidad presencial en línea, sesión síncrona, híbrido. Fecha de sesión 21 de septiembre del 2021. Duración 90 minutos. Tema. Trabajo colaborativo. Objetivo. Examinar y justificar por qué el trabajo colaborativo resulta un, una mejor propuesta de trabajo en conjunto. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. 1. Lectura de reglamento de convivencia virtual. 2. Participa en clase. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito, además de ser parte de tu evaluación. 3. Realiza la siguiente actividad. 4. En equipo realicen un cuento de terror, el mejor cuento de la historia. Todos deben participar. Debe tener la estructura de cuento, producción, desarrollo y cierre. De acuerdo con cada cosa que se haya escrito. 5. Toma capturas de pantalla de la actividad y pégalas en un doc Google Docs. Desarrollo. Uno, introducción del tema por parte de tu profesora. Dos, realiza un cuadro de un cuadro de admi ¿a qué? Ah, Andar viaje. Andar viaje. Eso, anda, viaje. <laughs> Eso ya ah, lo dijo. Andar ah, viaje. <laughs> A ver, repite. Anda, Anda. Ya, ya lo dije. Ah, bueno. Okay. Anda, viaje. Uh -huh. mm, ella me perdí. Ah, de las distintas maneras de trabajo en conjunto. Tres, tómale una fotografía y agrega tu actividad al documento donde colocaste tu captura de pantalla. Cierre. Uno, piensa en el desarrollo de una empresa en la que se pueda trabajar de manera colaborativa. Dos, comenta en la clase lo siguiente. Qué beneficios traería como sociedad trabajar de forma colaborativa? 3. Tómale una fotografía a tu actividad y agrégala al documento en la que has subido tus otras actividades. 4. Comparte el link de tus actividades a Educap. 5. Ten un buen día. Quizás sea un momento para pensar cómo podría ayudar a transformar a la sociedad. Materiales para la otra clase. Bueno, para la siguiente clase. ¿Para pronto para la otra clase. <laughs> Ok. <risa> <Ajá>. <risa> Imprime la siguiente pl Ay, plantilla. Imprime en hoja opalina gruesa. Productos el día de la sesión hasta las, las, las 23:55 horas. Producto. Participación en el desarrollo del cuento. Cuadro de abdamiaje de los tipos de trabajo. Propuesta de una empresa en la que se pueda trabajar de manera colaborativa. Medio de envío, plataforma Educap. Ok, gracias, Vale. Miren, entonces acuérdense, vamos a hacer una actividad, yo creo que les va a gustar mucho, y vamos a imprimir esto. Por lo regular, yo creo que ustedes lo conocerían como plantilla, pero en diseño se llama troquel, ¿vale? Entonces recuerden, por favor, es súper importante que para la siguiente... Eh, clase impriman esto en una cartulina palina gruesa porque vamos a hacer dobleces vamos a intervenir entonces pues es muy importante que sea resistente vale en una hoja bond no nos va a funcionar ok entonces por favor que no se les olvide y bueno vamos eh, tienen alguna pregunta con lo que vamos a hacer hoy de todas maneras lo voy a recapitular y si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿va? Bueno, vamos hoy a trabajar con este concepto de trabajo colaborativo. La verdad es un concepto que ahorita eh, está funcionando mucho o está como, vamos a llamarlo de moda, entre los trabajos eh, empresariales, en la escuela. En muchos lugares está sonando este concepto de trabajar de manera colaborativa, pero vamos a ver de qué va. Lo primero que vamos a hacer es hacer el mejor cuento de la historia, ¿va? Vamos entre todos a hacer un cuento. Acuérdate, todos debemos de participar, debemos lograr que tenga la estructura del cuento, introducción, desarrollo y cierre, y todo lo que se escriba ahí. Debe, debe resonar con todos, es decir, todos debemos estar de acuerdo. Que si vamos a hacer un monstruo eh, con tres ojos, todos debemos estar de acuerdo. Que tenga tres ojos, que sea verde, que vista con pantalones de mezclilla rotos, ¿va? Todo lo que aparezca en ese cuento eh, debe eh, ser aceptado por todos los miembros del equipo, ¿va? Después vamos a hacer eso de un cuadro de andamiaje. Eh, les tengo una propuesta. Pero esta ustedes me la van a me van a decir eh, si sí la aceptan o no. Pero con fundamentos. Ahorita les voy a decir de qué trata y cómo es esa propuesta, ¿ok? Y pues nada, eso es lo que trabajaríamos ahorita. Preguntas. Seguros, todo claro. ¿A qué va? Bueno, pues allá vamos. Vamos todos entonces al documento que está aquí, donde sería el mejor cuento de la historia. Y vamos a empezar. Necesito que entre ustedes se pongan de acuerdo y me digan eh, cómo se va a llamar, de qué va a tratar, cómo lo vamos a hacer. Acuérdense, todos tenemos que estar de acuerdo. Los escucho. Dice Saúl que puede ser de un lagarto gigante. A ver, todos deben de estar de acuerdo, acuérdense. ¿Cómo le van a hacer? van a participar Tenemos 10 minutos solo para esto, ¿ok? Entonces son las 9.42. 9.52 terminamos la actividad. Acá les estoy siguiendo en el chat. ¿eh? Ya vi quienes están participando. Acuérdate que es una actividad dentro de tu evaluación. Listo chicos, terminó. Ok, vamos a evaluar lo que trabajaron. Ya nadie puede escribir porque ya lo bloqueé. Entonces, bueno. Vale, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién me explica? ¿Por qué no hay nada? Ah, bueno, y participación tiene Saúl, Valentina. Esaú Mateo, Arodi, Mayrin, Valeria, Raciel y Diana Jimena. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué ya no, no siguieron? ¿Qué se complicó? ¿Qué onda? ¿Quién me cuenta? De preferencia háblenme, ¿vale? Por exceso de ideas, dice Raciel. Falta de organización. Falta de organización, ¿qué más? Porque no nos pusimos de acuerdo y estábamos pues, viendo muchas ideas y nunca llegó el momento de ponernos de acuerdo. Ok, ¿qué más chicos? Ajá. Todos tenían distintas ideas y distintos conceptos, entonces no se ponían de acuerdo por cuál elegir. Ok, no nos poníamos de acuerdo. <laughs> ¿Vale? También porque faltó tiempo. ¿Faltó tiempo? ¿En qué sentido? Pues tiempo, ¿no? Como de ahora Hay más? cuentos de una línea. No Pero les. El... Yo no les dije que una cuartilla. No les dije cuánto tenían que escribir. ¿O sí? solo dimos ideas, okay. Bien, los demás los que no participaron, ¿qué pasó? ¿por qué no participaron? Ashley ¿Qué pasó ahí? Procesa mi cabeza tantas ideas y no define cuál, Porque no se me ocurrían buenas ideas para el cuento. Ok, bueno. A ver, partiendo de esta, ¿ustedes cuando les dicen vamos a trabajar en equipo, les gusta, prefieren trabajar en solitario? Cuéntenme, ¿cuál es su experiencia? Creo que nos centramos mucho en tratar de darle sentido y orden a la historia que ya no nos decidimos. Alonso le gusta trabajar en solitario, es mejor. A ver, dime por qué, Alonso, por qué dices que es mejor. Pues porque son tus ideas y tú las plasmas y ya así no pides la opinión de los demás. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? De, de trabajar solo. Ok, bueno, yo creo que gracias. Para él eso es mejor. Eh, a mí sí me gusta trabajar en equipo, pero hacerlo con tantas personas no es lo mismo. Pero es mejor sola. A ver, Jimena, dime por qué es mejor sola. Las que, los que piensen y las que piensen que es mejor solo. ¿Por qué? A ver, dime, Vale. No, dime, Tina, por favor. Uh, creo que es mejor sola porque solo están tus ideas. Entonces, ¿qué tal si yo tú ya tienes la historia, pero llega el, en tu equipo y te dice, no, no me gusta la idea y tienes que volver a cambiar todo? Ok, gracias. Bien. ¿Qué pasaría... Es que si uno trabaja solo, se puede organizar mejor porque no dependes de otros para hacer el trabajo. Porque pues haces toda tu manera y si te equivocas, solo sería tu problema y no depende de nadie. Ok. ¿Qué pasaría si todos los inventos hubieran elegido trabajar solos? ¿Qué pasaría si eh, la sociedad hubiera elegido trabajar sola? ¿Saben cuál es eh, uno de los mayores retos de trabajar en grupo? Que siempre queremos tener la razón. Que queremos decir, así se hace y no me importa. Y si no se hace como yo digo, entonces ya no quiero nada. ¿Vale? Eh, muchas de estas cosas eh, no estamos acostumbrados a que. Eh, por llamarlo así, nos lleven la contra. ¿Va? Y ojo, porque seguimos metiendo nuestras emociones a la hora de trabajar. ¿Por qué nuestras emociones? Cuando estás en un equipo, no están atacando tu persona, no están criticando tus ideas, están proponiendo algo para el desarrollo del trabajo. ¿Vale? Nunca te están diciendo, oye, es que eres X o Y y tus claro. ideas son muy bobas, por ejemplo. No te lo dicen así, o bueno, habrá quienes sí, pero la mayor parte de veces no se está refiriendo a eso. ¿Va? Entonces, creo que aquí está lo complicado, chicos, que de repente dejar tantito de lado... Nuestras ganas de querer siempre tener la razón, nuestras ganas de querer tener el control de todo. ¿Va? Eh, solo es cuestión de saber trabajar en equipo y respetar las ideas de los otros. Porque eh, también eh, dentro de este tipo de trabajo no tenemos una estructura. Por ejemplo, aquí nadie dijo, a ver, eh, o lo que hablábamos del liderazgo, ¿no? Nadie tomó y dijo, a ver, chicos, vamos a organizarlo, a organizarnos, perdón. ¿Qué ideas tienen? Ah, pues tenemos esta, esta y esta. ¿Cuál les parece más viable? Nadie, o sea, todos empezamos a opinar, ¿no? O sea, desde nosotros estamos también como bloqueados, no sabemos trabajar. Sin embargo, eh, cuando estés más grande, si te cuesta trabajo, el trabajo en equipo con tus compañeros, cuando estés más grande te va a costar muchísimo más. Trabajar en equipo en alguna empresa. Si quieres ser el dueño de una empresa, ¿qué crees? Necesitas de un equipo. ¿Vale? Si quieres trabajar en una empresa, vas a trabajar en equipo. La mayor parte de actividades que vamos a realizar las hacemos en equipo. En la familia debemos trabajar en equipo. Somos un grupo de personas. En la familia, con tus amigos, es más, si quieres formar una familia, también debes estar consciente. Muchas de esas cosas que no funcionan, por ejemplo, en el tema de pareja, es porque tenemos la misma idea. Porque quiero que se haga lo que yo quiero. Quiero que se haga como yo quiero. Ah, pero sí, quiero que se respeten mis ideas, pero no respeto las de los demás. ¿Va? Entonces, bueno. Piensa bien, de verdad, si para ti es mejor trabajar en equipo o simplemente no quieres escuchar a los demás. ¿Vale? Porque hay veces o oh, la comunicación no es la adecuada. ¿Vale? Eh, apenas estaba leyendo sobre que en este mundo donde supuestamente tenemos más medios de comunicación, en realidad no nos estamos comunicando de manera efectiva. ¿Por qué? porque por ejemplo con los amigos pues a veces debes de cuidar lo que dices porque los puedes lastimar con la familia y demás y en redes sociales estás lleno de información y de, desde tu perspectiva vas a encontrar información con la que tú estés de acuerdo y si alguien no piensa como tú por eso empiezan los haters no empiezan eh, si tú no piensas eh, o no apoyas a las feministas ah pues ya les dices feminazis Ah, pero si no apoyas, eh, por ejemplo, a la comunidad LGBT, los empezamos a insultar, ¿ok? Tenemos más información, pero eso no quiere decir que estemos mejor informados. Y además, acuérdate, los algoritmos de las redes sociales siempre te van a dar lo que tú ves, ¿va? Así funciona. Si tú de repente ves videos de personas que pegan, ¿qué crees? Te van a aparecer ese tipo de videos. Así funciona raramente te va a aparecer algo que esté en contra. Por eso sigues ahí en las redes sociales. Porque se hace toda una estructura o como todo un mundo eh, virtual donde tú lo controlas a partir de lo que tú ves. ¿Vale? Por ejemplo, si yo no escucho música de banda o veo videos de banda en mi Facebook, pues a mí no me van a aparecer. A lo mejor yo escucho pura. Puro Luis Miguel. Ah, pues solo me van a aparecer esas cosas. ¿Vale? Y yo voy a creer que tengo la razón. Eso es lo que está haciendo eh, la comunicación ahora. Querer tenernos contentos. ¿Va? Pero eso sí, eh, definitivamente eh, en el mundo laboral no puedes trabajar solo. Y menos en la sociedad. Imagínate que en casa. Dejarán solo con todo, gastos, limpieza, todo. Siempre vamos a necesitar del otro. Es más, cuando te sientes mal anímicamente, buscas a tus amigos o eh, escuchas música y esa música la hizo alguien. ¿Va? La sociedad, el hombre como especie, ha evolucionado porque es sociable, es sociable por naturaleza. Muchas personas actualmente se suicidan porque no saben pedir ayuda, porque les cuesta pedir ayuda, ¿vale? Hasta ese extremo nos vamos. Sí. Nosotros como sociedad debemos estar conscientes que de alguna manera nuestros actos dependen de otro o nuestros actos pueden molestar a otro. A veces creo que nos estamos volviendo muy egoístas y es solo yo por ejemplo, en algún trabajo, y ahorita lo vamos a ver, hay quienes dicen, ah, no, pues es lo que yo quiero, ¿no? Y ponemos mi nombre y mi nombre que vaya acá. ¿Ok? Está bien. Pero solo estás pensando en ti. Y en algún momento vas a necesitar de alguien más. Es más, de un doctor. ¿Te sientes mal? Vas al doctor. Estás necesitando de alguien. ¿Requieres aprender? Aquí están tus maestros. ¿Requieres un título universitario o demás? Están los maestros. Siempre vamos a necesitar de todos. ¿Ok? Y vamos a ver qué es esto del trabajo colaborativo. También entra ahí problemas de comunicación, que no sabemos cómo comunicarnos. No sabemos cómo eh, entender que la otra persona... Es otra persona con otras vivencias. No sabemos qué está pasando en casa, no sabemos qué está pasando en su familia, y nosotros queremos seguir portándonos igual con todos. Y a veces llegamos a lastimar a personas y no nos damos cuenta. Y nuestra soberbia es tan grande que ah, es de por sí es dramático, de por sí es chillón, lo que quieras. Pero no has visto tú cómo te comportas con esa persona para que haya reaccionado así. Por lo regular siempre vemos al otro. Es que el otro no apoyó mis ideas. Es que el otro viene y cambia el plan. ¿Ok? Porque no aceptas que a lo mejor las ideas del otro pueden mejorar el proyecto, pueden mejorar el plan. O pueden hacer que se facilite el desarrollo de un proyecto. Nos falta tantito humildad. ¿Va? Preguntas, comentarios, hasta acá. Gracias, Mateo. Seguros. ¿Qué piensas de lo que he dicho, Edu? Arodi, ¿qué piensas? Ashley. Per Jorge. Porque no sé comunicarme de forma adecuada para poder colaborar. Okay, gracias. ¿Qué piensan? Raciel, hoy nadie tiene, este, nadie tiene micrófono hoy. Vale, ¿qué piensas? ¿Me escucho? Sí, te escucho. Ok, ah, pues yo digo que sí tienes razón. Y más ahorita es un poco difícil comunicarnos con el teléfono porque eh, a mí me ha pasado que cuando hablo con un amigo o cuando estoy hablando con cualquier persona, escribo un mensaje, pero en mi mente suena diferente. Pero quién sabe cómo voy a sonar realmente la otra persona que lo lea, ¿no? Puede ser que ella lo lea así como de forma agresiva o cosas así cuando mi intención no fue esa. Y es bastante difícil comunicarnos ahora más que nada porque. Y porque sí, o sea, muchas veces por no querer escribir todo bien, o por no querer escribir todo completo, pues se mal se malentienden muchas cosas, ¿no? Y este, y ahorita pues con los trabajos en equipo ahorita, pues es un poco complicado, porque es como de que, este, ¿cómo se llama? de ponernos de acuerdo y que todos puedan estar juntos o cosas así. Muy bien, gracias, Arodisí. Sí, dijiste cosas bien interesantes, ¿no? Eh, de los trabajos en equipo y eh, ponernos todos de acuerdo y poner el horario y demás. Y muchas veces no es porque, y también lo digo por experiencia, ¿eh? yo también en algún momento he dicho, ay, no, prefiero trabajar sola. Y así te cargues todo el trabajo. Fíjate, a, hasta somos inconscientes con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. A veces. Con tal de no eh, abrir la mente, vamos a llamarlo así, yo me cargo de trabajo, me saturo, digo yo, yo me encargo y, y yo lo hago, ¿no? Y está bien, mira, déjenlo, yo lo hago y se los paso, y aunque nos ponga, y que nos pongan la misma calificación a todos. Y te saturas y te llevas al extremo. O sea, si no piensas ni en ti, en cómo te vas a sentir con tanto estrés, obviamente no vas a pensar en el otro, ¿no? Acuérdate. Todo lo que vamos a hacer va a empezar por nosotros. Todo lo que estemos trabajando lo vamos a trabajar con nosotros. Me gustó mucho tu aportación, Ashley. Chequen lo que dice. Eh, siempre queremos ver mal al otro para quedar bien con nosotros mismos. Muy fuerte. Acuérdate lo que dicen. Oh, bueno, hay una frase. Eh, lo que dicen de mí dice más del otro que de mí. ¿En qué sentido? Eh, cuando tú hablas de una persona, cuando tú criticas a una persona o lo que sea, en realidad estás viendo los defectos que hay en ti. ¿En qué sentido? Yo no puedo ver algo que yo no conozca en otra persona. Imagínate, yo no conozco eh, el amor, ¿va? Yo no lo conozco. Entonces, si veo a una persona amorosa... Pues no lo voy a conocer, ¿no? No voy a decir, ay, es bien amorosa, porque yo no conozco el amor. Ahora, imagínate a alguien que conoce eh, qué que es ser mentiroso, que sabe cómo manipular a las personas, que, no sé, um, a ver, que le cae gorda a la gente fresa, ¿no? Que dicen, ay, no, es que es bien fresa, por no decir otra palabra. ¿Por qué crees? Porque lo conoce, porque sabe, a lo mejor con ese tema de las personas fresas, a lo mejor tiene una frustración de que no ha tenido lo que esa persona tiene, o a lo mejor eh, quisiera tener lo que esa persona tiene, o en algún momento una persona eh, fresa le, la hizo sentir o lo hizo sentir incómodo y por eso dice, no, yo con ese tipo de personas no. ¿Ah? Entonces... Tú ves en otros lo que tú tienes, ¿vale? Entonces, sí es muy, muy fuerte. A ver, dice, aquí, déjenme seguirlos. Nos quedamos con el ego de no compartir ideas y tener la razón con nosotros. La razón nosotros. Totalmente, Jorge Luis. Mayrín, reflejas tus inseguridades, incluso en otras personas, eso a la hora de criticar. Tu trabajo, por ejemplo, claro, o como dijo Arodi, se malinterpretan otras cosas al decirlas, no decir cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas, sí, totalmente, ¿no? O de repente, como las decimos nosotras, no es lo más adecuado para la otra persona, ¿no? Y muchas veces decimos, me, me vale, yo así soy, así acéptenme, ¿no? Yo siempre digo la verdad, pero decir la verdad sí está bien. Pero también debemos de saber cómo decir esa verdad, cómo lo va a tomar el otro. Estamos un poco desesperados por tener la razón y por quedar bien que muchas veces no pensamos ni en nuestro bien físico y mental ni en el de los demás. ¡Puf! Totalmente. Ay, me están gustando muchas sus aportaciones, chicos. Sí. Completamente, o sea, imagínate, vamos a verlo desde esta perspectiva. Cuando alguien te dice algo a ti y te hace sentir incómodo, ahí sí saltamos, ¿no? ¡Ay, ya, cómo me dijiste eso! Pero yo no pienso cómo eh, estoy lastimando a otra persona, ¿no? A veces no soy consciente de lo que digo y cómo lo digo, lo que les decía, ¿no? De la honestidad está bien, pero ser honesto no es lo mismo que ser grosero. Va, no es lo mismo, no es lo mismo llegar y decir, ¡ay, qué fea te ves! Deberías maquillarte. Eso, ok, si está siendo honesto. A lo mejor se ve eh, pues, desvelada, se ve que no ha dormido bien. Pero, ¿por qué no? En lugar de decir, de decir eso de ay, eh, échale ganas, o algo llegas y dices, oye, está bien, estás bien, te puedo ayudar algo. Es que la verdad te noto mal, te noto cansada. En lugar de llegar con esos comentarios, ¿no? O sea, ahí estás viendo, estás siendo sincero y le estás diciendo, sí, pues te ves mal, ¿no? Y ya si hay confianza, oye, te ves medio traqueteada, te puede ayudar en algo, pero es diferente a decir, ay, no, bañate, ay, no. Imagínate si es una persona que está pasando depresión y tú le dices, ay, no te ves mal, bañate. Pues, la truenas, ¿no? Y nosotros lo hemos pasado, o sea, aquí lo que tenemos que ver es ese término. Que está súper de moda, ¿no? La empatía. La empatía que dice, así en términos generales, que es ponerte en el lugar del otro. No lo vamos a poder hacer. Yo no voy a poder entender cómo se siente Tina, cómo se siente Alonso, aunque estemos viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen diferentes perspectivas. Pero sí si puedo ser prudente con lo que digo y cuando ellos me expliquen, puedo decirles, ¿sabes qué? Mira, honestamente. No entiendo lo que sientes, pero te puedo ayudar. Dime cómo te puedo ayudar. Ah, es bien diferente, ¿no? Así de, ay, no estás loco. Ay, no, dramática. Ay, no, lloras por todo. Bueno, ¿y sabemos por qué está llorando por todo? Sabemos qué hay allá de. Acuérdate, todo comunica, ¿te acuerdas que decíamos? Todo comunica, tu carita, tus manos, todo comunica. ¿Y por qué no en lugar de decir, ay, esa ni se baña? Porque no, a lo mejor está pasando un periodo depresivo bien fuerte y no tiene ganas de nada. Pero nosotros vemos desde nuestra perspectiva. ¿Va? A ver, seguimos acá. Estamos un poco. ya lo leí, pero luego les molesta tu ayuda. Cada quien toma las cosas de diferentes modos. Les molesta tu ayuda. Ay, ah, pues si ves eso, mira, ya no quedó en ti. Si de repente, por ejemplo, si tú dices, oye, eh, te puedo ayudar en algo y si te dice, no, gracias, eso solo, ok, va. Pero ya no quedó en ti. No que hay, a lo mejor por una persona que te dijo, ay, no, no quiero, vete fuchi, ya vas a decir, ah, no, pues ahora no ayudo a todos, ¿no? Es como, por ejemplo, si tuvieras un este. Un novio, ¿no? Tuviste un novio, terminaron mal y ahora pues, ay no, guácala, los hombres, yo ya no quiero volver a tener novio. Pues claro que no, ¿no? Cierras el círculo y ahí vas de nuevo. O por que tuviste un amigo que te traicionó, ay no, fuchi amigos, guácala, yo mejor un perro. No, o sea, tampoco te puedes cerrar a eso, dice Raciel, mis, y a veces por hacer un bien haces un mal, Tip, tipo, eso no es nada, fulanito sufre más que yo y... Y hace dramas. Uy, eso, ese tipo de comentarios también es, está fuerte, ¿no? El uno más que yo. Así de, ay, mira, mira por qué poquito lloras. Si vieras todo lo que yo he sufrido en. No. O sea, mm -mm, también esas personas como me desesperan a mí. Porque todos, para todos, algo chiquito para mí, o que yo no puedo ver como chiquito, no puedo entender quizá. ¿Cómo le afecta a la otra persona? No lo veo. Y a lo mejor a mí se me hace una ridiculez, pero no sé cómo eso puede estar impactando a la mente de otra persona. Acuérdate, todos somos distintos. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender. Hay veces, yo tenía una compañera, ¿no? Que una vez llegó y llegó mal porque se le murió su perrito. Y muchos, ay, ridícula y no sé qué. Pero, ¿por qué no nos acercamos igual, oye? Bueno, que estés bien, ¿no? No juzgar. Creo que eso es lo que sabemos y mire, no sale súper bien juzgar. Así, ay, ridícula. De sí, chino, pues yo creo que, pues que sí la de haber dolido, ¿no? Y además, bueno, ¿eh? cuando tú señalas, diez dedos te están señalando a ti. Entonces, creo que sí, hay que hacer como, hay que ser como prudentes. En el... Dice, a veces también tú los juzgas sin darte cuenta, les dices cosas que los toman a mal y pues te toman como el malo. Ok, ahorita damos, pero también queda en ti, no fuiste tú quien hizo el mal y estás bien contigo por eso. Somos únicos, pero no perfectos. Exacto, o sea, jamás, no, no somos perfectos. En ese sentido, que nosotros decimos algo y el otro lo entiende mal, bueno, ahí viene esa parte de la comunicación. ¿Va? Ahorita leo tu comentario grandote, Mayrín. Viene el cómo nos comunicamos. Y vamos a hablar desde el WhatsApp, ¿no? Y por. ¿Se acuerdan que cuando veíamos comas, puntos, o que veíamos este. que yo les decía, acuérdense, o sea, está en WhatsApp, es bien importante una coma, o por ejemplo, un punto, ¿no? Eh, en una pregunta de cómo amaneciste, a cómo amaneciste. O sea, todo es bien complejo en un texto, porque lo estoy leyendo y no sé si la otra persona lo va a entender como realmente quiero darme a entender yo. No sé si me explico. ¿Por qué? Cuando estoy hablando, ahorita que yo, yo estoy hablando con ustedes, ustedes escuchan mi voz. Eh, por ejemplo, si yo ahorita este, algo me llega y se me corta la voz, tú te das cuenta. O si de repente algo me molesta, ah, ya gruño o, o eh, la ceja la junto, ¿no? Tú te das cuenta. Pero imagínate que solo te estuviera hablando de esto. No le vas a poder dar la entonación o el sentido que yo quiero comunicarte. Entonces, fíjate, desde ahí ya hay como una barrera, ¿no? Ok, sí. Ahorita tú puedes estarte comunicando a todas partes del mundo, pero no sabemos si lo están entendiendo como nosotros queremos, ¿va? Y además no sabemos si realmente con quien me estoy comunicando es con la persona que dice que me estoy comunicando, ¿no? pero bueno dice Mary no debes comparar el dolor de otros sí en el mundo hay personas que sufren más que otros personas significa que a alguien le haga sentir mal por más pequeños que sean o no es importante. Claro, como te digo, ¿no? Cada quien va a tener el tamaño de sus dolores, de, su, de lo que le impacte en la vida, ¿no? O sea, lo que le duela a Mayrin no se va a comparar, a lo mejor, con lo que le duele a, a Fer, ¿no? A lo mejor a Fer dice, ay, no, eh, a mí si se me muere mi pez, la verdad yo sí si me pongo a llorar y me pongo mal. Pero Ashley dice, no, pues la verdad no, yo me compro otro. Ah, no, pero si se muere mi gato. No, hombre. Ok, entonces, ¿por qué no lo vemos solo desde la muerte y no si es algo chiquito, grande, o si es la muerte? Y la muerte va a impactar a todos. ¿Va? También, por ejemplo, cuando hay una ruptura amorosa. ¿No? Así de, ¡ay, ya! que llora ya el siguiente? Bueno, no sabes la situación por la que puede estar pasando tu, tu amiga o tu amigo. No puedes saber por qué le está doliendo tanto, ¿no? Ahí sí, también como que. Creo que el problema acá es que siempre queremos decir y queremos o creemos que lo que decimos es real, es la, la neta, como dicen, ¿no? Y no hay más. Pero bueno. Vamos a ver cómo se relaciona todo lo que estamos diciendo con este concepto de trabajo colaborativo. ¿Para qué va? ¿Quién me apoya a leer esta parte? Yo mismo. Por favor, Saúl. Trabajo colaborativo. La labor col colaborativa es una, no es una nueva forma en que podemos desarrollar proyectos de largo alcance y su aplicación se centra tanto en el aula de clases. Como para el desarrollo profesional y organizacional. En sí, el concepto de trabajo colaborativo ha tomado mayor revelancia con la introducción de las nuevas tecnologías. Hacia algunos de los proyectos más representativos que engloban este concepto es Wikipedia, y la finalidad última del concepto es que nosotros, como individuos, sin importar el lugar de trabajo, podemos colaborar para generar un conocimiento. Ok, gracias. Sí, conocen eh, que es una wiki, ¿no? Creo que sí lo vieron eh, en habilidades digitales. ¿O no? Ok. Y Wikipedia es eso, ¿no? O por eso es que muchas veces les decimos en Wikipedia no. Porque no sabemos quién se puede meter y no sabemos si la información que está ahí es verídica, ¿va? Entonces, bueno, checa. El trabajo colaborativo es un concepto que ahorita está. Para todos, y en específico, ahorita nos vamos a centrar en el desarrollo de proyectos o en el desarrollo de una empresa. ¿Va que va? En este sentido, el trabajo colaborativo eh, no tiene tal cual una figura jerárquica, ¿no? No tiene como un jefe y todos los demás están a las órdenes o a lo que indica el superior. Acá todos a eso se le dice que es un trabajo vertical. ¿Ok? ¿por qué trabajo vertical? Bueno, porque está el líder y todos están hacia abajo, ¿va? Todos vamos a seguir lo que nos diga esta persona y vamos en respuesta a sus objetivos, a sus ideales, a lo que él quiere lograr, hacia dónde quiere llegar, ¿va que va? Y un trabajo colaborativo es horizontal. ¿Por qué horizontal? Bueno, porque vamos a trabajar todos en el mismo, desde el mismo puesto. ¿Ok? Todos estamos acá. No hay alguien al mando tal cual. Ahorita les digo, ¿por qué tal cual? Entre todos vamos a tomar decisiones. Entre todos vamos a ver a partir de qué trabajo. ¿En qué sentido? ¿Saben qué, chicos? Vamos a hacer una empresa, pero quiero que todos seamos honestos, que seamos solidarios, que seamos respetuosos. Ah, no, yo también, por ejemplo, este muñequito dice: Yo digo que debemos ser responsables. ¿Qué opinan los demás? No, sí, sí, hay que ser responsables. Yo digo que hay que ser apasionados del trabajo y demás. ¿Qué dicen los demás? Ah, no, sí, yo creo que sí. La pasión en nuestro trabajo va a ser fundamental. ¿Va? Entonces, eso es, les repito, trabajo vertical y trabajo horizontal. La horizontalidad va a ser que todos estamos en el mismo nivel. La verticalidad es que siempre hay alguien que nos va a guiar. ¿va? Pero fíjate que en el trabajo colaborativo, aunque todos estamos en la misma línea, siempre va a resaltar un líder. Un líder que pueda organizar, a ver, chicos, ¿saben qué? Ya nos estamos desviando. Vamos a, por ejemplo, ¿no? Ahorita que estamos en la clase y de repente alguien me diga, oiga, mis, es que, ¿cómo podemos ver esto en el temblor? Ya, estamos hablando de la, lo colaborativo después del temblor, ¿no? Bueno, de hecho, es durante y después del temblor. Eh y de repente nos vamos del tema. No, ay, no, y yo me estaba bañando cuando tembló. Ay, no, y mis vecinos. Y de repente, a lo mejor este Ashley dice, "Oigan, chicos, hay que terminar el trabajo, ¿no? Hay que concentrarnos." Ah, sí, cierto. Y regresamos. O sea, siempre va a hacer falta alguien que nos diga, "Oigan, ya, vamos a concentrarnos." ¿Va? Entonces, a pesar de que todos estemos de la misma manera, siempre va a saltar un líder que nos pueda como ir orientando. Imagínense que de repente no hubiera un líder, pues como pasó hace ratito en el cuento, ¿va? O sea, como nadie dijo, oigan chicos, ¿saben qué? Este, ya, lo que sea, eh, vamos a hablar del lagarto y ahorita vemos que sale, ¿va? Y entonces nadie nos entró, de repente no hubo como tal un líder que lo quisiera hacer que dijera a ver chicos ya tenemos cinco minutos ya lo que salga y a ver si es de terror y ahorita metemos sangre o que el, el, el que era el lagarto que tome sangre de de humanos o sea, ahorita vemos pero hay que apurarnos no de repente siento que también nos faltó como ese tipo de de que alguien quisiera aventarse a decir va yo y ahorita me encargo los entro. ojo pero no desde la soberbia, no decir, nee, yo aquí este, soy el líder, soy el, el, el rey de todos, no. Y es para que todos entregamos la participación, para que todos tengamos ese trabajo, ¿va? Es pensar en conciencia, ¿ok? Y bueno, te decía, ahora los trabajos se buscan hacer así, se buscan hacer en proyectos. ¿Va? Nosotros si hacemos una empresa o cuando empecemos a formar la empresa, vas a trabajar con un grupo de personas. Y te pido que tu equipo sea de esta manera, que trabajen de manera horizontal. ¿Vale? Que no quiera destacar a alguien así de ah, yo ahorita me encargo. ¿Va? Y bueno, vamos a trabajar a partir del trabajo colaborativo. Ahorita seguimos. Hasta acá alguna pregunta. ¿Algo que agregar? Ok, continuamos. ¿Quién me ayuda con esto? Venga Ashley, por favor. de este modo el trabajo colaborativo no tiene como finalidad la obtención del mejor resultado posible o el más productivo se busca que cada individuo desde su ramo de conocimiento aporte a un proyecto para hacerlo cre crecer y crear valor sin importar si hay uno o más cambios entre cada uno de los colaboradores o coordinadores en tanto al no existir un líder definido las responsabilidades se dividen Probemos que cada uno de los colaboradores se sienta como parte importante del proyecto. Finalmente, con relación a la definición de su concepto, el trabajo colaborativo se ha convertido en el eje fundamental del trabajo freelance, donde a través de una renumeración se desarrollan proyectos buscando atraer a profesionales calificados que intentan agregar valor por medio del conocimiento. Ok, gracias. Bien. Pues como te decía, aquí no vamos a pensar en qué me va a mejorar solo a mí, solo a Mayrin, solo a Rodi. No, aquí vamos a pensar en el bien del equipo, ¿ok? ¿Y cómo va a funcionar entonces el trabajo colaborativo? Bueno, imagínate, a, a, a Nicole sabe pintar bien, Feb sabe eh, dibujar. Eh, Saúl sabe hacer voz para comerciales. Jorge conoce mucha gente. Eh, Alonso mmm, conoce a productores mmm, que pueden conseguirte algunos eh, elementos para tu empresa y salen muy baratos, ¿va? El trabajo colaborativo no es como el trabajo eh, Cooperativo en qué sentido. Si ahorita te, hago, te digo, vamos a hacer una fiesta, ¿a cuánto nos toca? Ah, pues vamos a sumar que las papas, que el refresco, que los vasos y demás, y el costo lo vamos a dividir entre todos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si no sabemos y alguno de nuestros compañeros tiene problemas en casa y no puede cooperar o no puede dar esa. Eh, esa cantidad que le vas a decir, híjole, pues no, pues aquí nada más va el que coopera, ¿no? En el, ese es el trabajo eh, cooperativo. El trabajo colaborativo le diría a este compañero, no tienes dinero, ok, ¿qué podrías llevar? ¿Qué tienes en casa que nos podría llevar a ayudar para la fiesta? Ah, no, fíjate que hace un año eh, mi mamá vendía algo y nos sobraron vasos desechables. Hecho, llévalos. ¿Va? y a ver tú qué tienes en casa a lo mejor tampoco puedes eh, cooperar qué tienes en casa fíjate que eh, mi abuelo nos llevó un este un costal de naranjas ah pues llévalo ahorita vemos qué hacemos con las naranjas eso es lo colaborativo desde lo que Jorge Arodi Alonso Fer ahí no me acuerdo quién más dije bueno vamos a poner a Saúl pueda dar y con eso vamos a participar. O luego que, pre que prestaban la bocina para la música. Ándale, imagínate. Oigan, chavos, ¿saben qué? No tengo ahorita toda esa cantidad. Nomás tengo, imagínense, que fuera de 50 pesos. No, no tengo 50, pero tengo 20. ¿Les parece que les ponga 20 y yo llevo la, la bocina? Ah, pues está padre. Eso es trabajar de manera colaborativa, ser conscientes de lo que me puede dar cada uno de los e integrantes de mi equipo y desde ahí crear, Ahora, en una empresa, ah, pues está el diseñador, está el de mercadotecnia, está el ejecutivo de ventas, está el de relaciones, este, se me fue, relaciones. Recursos humanos y está, eh, no sé, alguien más. Entonces, fíjate cómo cada uno tiene una cualidad distinta. Ok, bueno, entonces tú que sabes hablar, vas a ir a contactar personas. Ay, la verdad es que yo no sé hablar, a mí me da miedo el público. Bien, quédate acá y vas a hacer los volantes. Órale, va. Ah, fíjate que a mí sí se me da eso de hablar, pero estoy enfermo y me dijeron que no camine mucho bajo el sol. Bien, bueno, entonces tú vas a hacer promoción acá afuera en la sombra, pero te toca hacer promoción. Ah, órale, eso sí puedo hacer. ¿Qué pasaría desde el trabajo cooperativo? Ah, bueno, a todos nos toca ir un día a hacer por promoción en la calle y en el sol, oye, pero yo no puedo, ah, no me importa, yo dije que todos. Oye, pero es que este yo no sé hablar, o sea, en lugar de atraer personas, pues voy a alejarlas, ah, no me importa, dijimos que todos. Y como vamos a trabajar de manera cooperativa, todos. Ah, entonces, eh, no vas a sacar lo mejor del equipo, porque a lo mejor, así como nos dijo esta persona, yo no sé hablar, adiós, bye. Pues sí, en lugar de ayudarnos a fortalecer nuestra empresa, ¿qué va a hacer? Pues van a decir, ay no, los de esa empresa ni saben hablar. Y a lo mejor solo fue una. ¿Va? Esa es la diferencia hasta ahorita del trabajo cooperativo con el trabajo colaborativo. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Y si te das cuenta, aquí también ponemos en práctica lo que eh, lo que les decía, ¿no? Saber escuchar al otro. Y la, las cosas complejas que tiene el otro, bueno, no van a, a entorpecer mi trabajo, como lo piensan muchos, si sé canalizarlo al área donde puede funcionar bien. ¿Va? Ok, miren, pues yo no puedo cantar bien, imagínate, en una banda. Yo no canto. Pero toco re bien la, ¿cómo se llama? La batería. O sea, chica, en una banda es al final un trabajo colaborativo. Porque es el de la batería, está el del bajo, el de la guitarra y el que canta. No todos pueden cantar bien, pero juntos pueden hacer una canción súper, súper padre. ¿Va? Ok. ¿Quién me ayuda con este? Venga, Mel. Ahora, características. Ahora bien, con referencia a las características, el trabajo colaborativo se distingue porque las personas o sujetos buscamos el compartir el conocimiento. Mientras tanto, como el liderazgo no se encuentra definido, cada miembro de un grupo va definiendo su rol, resaltando a una o más personas. Y al tener responsabilidades individuales, cada miembro del equipo comparte la leg legitimidad del proyecto de acuerdo a su identificación con el mismo. Con relación de la designación de un jefe o líder de grupo, esta figura simplemente no existe en los trabajos por colaboración. Así, el desarrollo y crecimiento del proyecto es totalmente orgánico, sin afectar que uno o todos sus miembros Hayan sido cambiados o busquemos la diversificación hacia otro proyecto. Ok, gracias, Mel. Bueno, aquí en cuanto las características del trabajo colaborativo, una muy fuerte es compartir el conocimiento, compartir. Eso es como eh, súper básico en este tipo de trabajo. Cuando yo colaboro, comparto, ¿va? Eh, no o sé, sea, a lo mejor alguien sabe o no es que tenga la teoría, sino sabe cómo liderar un equipo. Entonces no va a decir, ah, yo te enseño, sino desde su experiencia lo va a ir conduciendo y todos van a ir aprendiendo. No necesariamente que hagan así de, a ver, hoy vamos a hacer un grupo de capacitación de liderazgo. No. O sea, muchos de estos trabajos colaborativos van adquiriendo eh, información por lo que ven, ¿no? A lo mejor, imagínate, tenemos una empresa y de repente hubo más demanda de la que yo imaginaba. No va a decir, ah, bueno, pues ella se encarga, es su onda, yo no me meto aquí y nos ha pasado, ¿no? Pues no es mi asunto, yo no me meto. A lo mejor podemos decir, ok, mira, no lo sé hacer, pero dime cómo puedo ayudarte o en qué puedo ayudarte. Ya si la otra persona te dice, ah, no, yo puedo, ah, bueno, ok. Pero ya no estuvo en ti. O a lo mejor te dice, mira, ayúdame, voy a imprimir esto y lo engrapas. Ah, vale, eso sí puedo hacerlo. Bueno, allá voy. Eso es trabajar de manera colaborativa. No puedo hacer todo, pero sí dime, eh, sí puedo hacer esto, sí puedo eh, ponerle el margen. Y es lo que a veces cuando nos dejan trabajos en equipo, no hacemos. O decimos, híjole, ¿sabes qué? La verdad es que yo no sé hacer una diapositiva bonita, pero si quieres, pásame el texto y pues ya alguien más que le ponga imágenes o algo. Y a veces decimos, ah, pues como no puedo, pues no hago nada. No, es que yo no sé. No, no sabes, ni quieres aprender, ¿no? Desde ahí vemos. O cuántos compañeros hemos visto así, o cuántas veces hemos sido ese compañero, ¿no? Ah, pues no sé, pero pues tampoco quiero aprender, así es que mejor que lo haga él o que lo haga ella, en lugar de acercarnos, como les decía, ¿no? Buscar soluciones. A ver, yo no sé qué estás haciendo, yo no sé hacer eh, maquetas, pero a ver, dime en qué te puedo ayudar. Ay, que te digan, a ver, junta las piedritas para hacer el río de la maqueta, ¿ah? Órale, va, eso sí puedo. Y ahí estás poniendo a trabajar a todos los integrantes de, de tu grupo, ¿va? No siempre, eso nos tiene que quedar claro, chicos. No todos podemos hacer todo, ¿va? Siempre va a ser alguien bueno en algo. A lo mejor imagínate, vamos a hacer ahorita una exposición. ¿Qué les parecería que alguien que lea rápido? Ah, no, pues este, yo digo que Alex Edu. Órale, lee y saca las ideas principales. Y mientras nosotros vamos haciendo como este. con lo que vaya sacando el mapa mental, ¿no? Ay, no, pero la verdad es que yo escribo bien feo en la. En la. Este, en la cartulina. Ok, bueno, ¿qué puedes hacer? Ah, pues puedo poner mis colores o puedo. Eh, Hacer dibujos, no escribo este, bien, pero puedo hacer dibujos. Va, encárgate de eso. Pero de repente queremos hacer todo, todos, por eso nos entorpecemos. ¿Vale? Preguntas, comentarios hasta acá, ¿qué opinan? ¿Qué opinas, eh, Fer? ¿Cómo vamos? Itzel, no te he escuchado ni a Jorge. O bueno, leído. Raciel, ¿qué opinas? Sergio, Sara. Ya está, dan ganas de darle continuidad a la historia. Ahora sí, ya quieren escribir el cuento, ¿verdad? Ok, no, pues ya no. El trabajo colaborativo tiene sus altas y bajas su... siempre y cuando sepas tratar. Siempre y cuando creo que eh, más allá de saber tratar, creo que Raciel también, siempre y cuando tengas ganas. O, bueno, quieras, más que ganas, quieras hacer las cosas. Porque si de repente les digo, y pasa, ¿no? Vamos a hacer el trabajo en equipo. ¡Ay, no, porque si sí, Desde ahí ya tienes un bloqueo. Entonces, a todo lo que te llegue, así te toque el equipo de 100, si no quieres, le vas a encontrar algo así como eh, feo, ¿no? Siempre va a ser necesario para nuestros objetivos. Ok. Bien. Les estaba diciendo que les tenía una propuesta. Ven que tienen que hacer un cuadro de andamiaje. Y nadie me dijo, maestra, ¿qué es un cuadro de andamiaje? Entonces, como todo lo tienen claro, yo creo que hasta lo del cuadro de andamiaje me lo ahorro. Si ¿Sí saben qué es un cuadro de andamiaje. Ah, ¿verdad? Pero no tenían dudas. Ok. Un cuadro de andamiaje es... Eh, no es un cuadro comparativo. Es parecido. Va a tener... Ay, espérenme. Va a tener una estructura. Por ejemplo, acá lo estoy haciendo, ¿va? Lo que yo les proponía, pero como no les gusta... Pues entonces mejor no. Que hicieran entre todos el cuadro de andamiaje. Y todos me entregarán el mismo. Entre todos buscarán la información, ahora sí. Trabajarán de manera colaborativa y entre todos sí, sí me está mejor. Ah, cambio mi chip, ahora sí me gusta el trabajo colaborativo. Ah, mire. Por ejemplo, aquí voy a poner concepto. ¿Vale? Aquí voy a poner ventajas. Aquí voy a poner características. Aquí voy a dividir otra vez. No voy a comparar, voy a estructurar, ¿vale? Aquí voy a poner, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de colaborativo? y aquí voy a poner el de este cooperativo vale entonces voy a yo creo que primero se pone ya sé vamos a poner aquí la definición Ándale, esos eran como los que les ponían lenguaje y comunicación. Exactamente. Entonces, aquí colaborativo. ¿Y por qué les ponen? ¿De qué se tratan esos cuadros de andamiaje? ¿Lo, ¿Han escuchado la palabra andamio? No. Ok. Los andamios su, sirven para construir estructuras. ¿Va? Entonces nosotros vamos a ir construyendo lo que vamos a aprender. Por ejemplo, acá el concepto que voy a aprender es el trabajo colaborativo. ¿Qué es? Ah, bueno, entre todos vamos a poner qué es, cuáles son sus características y cuáles son sus ventajas. Y voy a poner también otro otro cuadrito donde haya ejemplos. Ah, bueno, ahora el trabajo cooperativo. Voy a poner qué es, sus características, sus ventajas. Y ejemplos. ¿Vale? Este es un cuadrito de andamiaje donde yo voy a ir construyendo. Entonces, ¿qué onda? Lo hacemos de manera colaborativa, pero que todos participen. Aquí viene la negociación. A ver quién acepta. Acuérdate que en el plan de trabajo venía que el cuento era parte de tu evaluación y no hay cuento. O sea, no sacarías 10. ¿Estás de acuerdo? Porque te faltaría un elemento que es el cuento. Ahora, si entre todos, ojo, pero todos participan para crear el, este, el, este, el cuadro de andamiaje, dejo de lado el cuento y solo te tomo el cuadro de andamiaje y tus participaciones. ¿Cómo ves? Me parece bien, eso. Vale, entonces a trabajar. Lo tomo. <laughs> va que va. Entonces va. Por ejemplo, les voy a pasar cómo podría funcionar. A lo mejor eh, alguien va a buscar las definiciones de colaborativo y cooperativo. Otro va a hacer el cuadro. Otro va a poner los, la, las palabras. Otro le va a cambiar los colores. Ustedes pónganse de acuerdo, ¿va? Entonces abrimos el Word. Vamos a abrir un Word. Vamos a ocupar el mismo del cuento, ¿va? Nada más déjenme lo, este, lo vuelvo a habilitar para que ahí trabajen. Listo, ya pueden entrar, y, bueno, entrar y editar, ¿vale? Pónganse de acuerdo si la hoja la van a querer este vertical, horizontal. La ventaja de acá es que yo voy viendo que, quién participa, miren, aquí está, vale... Aquí está Saúl, Nicole ya llegó. Entonces yo por aquí le puedo dar seguimiento perfectísimo. Vale, ustedes pónganse de acuerdo. Espero que alguien haya sacado screenshot de cómo hice el cuadro, ¿eh? para que lo empiecen a hacer. Eso, Mail. <laughs> ah, verdad. Qué bonito trabajar así. Así es. Vamos a ver la diferencia entre trabajo colaborativo y cooperativo. ¿Para qué va? Ya están haciendo el cuadro, Mai. Tú no te preocupes. Si le quieren poner muñequitos o demás, se los ponen. Es su trabajo. Ay, qué bonitos. Ahora sí se ven trabajando todos, ya ven. Vamos si ¿sí se puede. Si de repente quieren cambiar la hoja de forma horizontal, es aquí, miren. Les enseño, ¿va? Por si la quieren horizontal. En archivo le dan configuración de la página. Y ahí les va a salir si quieren vertical o horizontal. ¿Por que va? Por si la quieren cambiar. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Eh, por ahí A Tania Ashley, Alex Sel No es ustedes, yo opino que le cambien la fuente, no? Y además está en 26, está bien grandota. Pongan atención acá, chicos. Todos me van a entregar este cuadro, ¿va? Pongan aquí atención. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a ir a archivo y van a hacer una copia. Hacer copia, ¿va? Y le van a poner aquí ya cuadro de andamiaje. Ya saben la nomenclatura que siempre manejamos. Y se va a guardar en su drive y cada uno me va a mandar su copia. ¿Vale? ¿Quieren que lo vuelva a hacer? Ok, nos vamos a archivo y aquí dice hacer copia, va, recordamos archivo, hacer copia y aquí ponemos que es este, la nomenclatura que viene en su plan de trabajo, va, y le dan a aceptar y se va a guardar en su drive y listo, eso es lo que me van a mandar. solo el link así es ¿Sel dónde andas? Nada más te ve aquí, pero no sé en qué nos estás apoyando. Ok, voy a pasar lista en lo que siguen trabajando, ¿vale? Melanie. Bonilla, gracias. Erika Nicole. Gracias. Alonso. Sara. Estefan y Saray. Tania. Gracias. Itzel. Gracias. Saúl, ya lo vi. Tina. Gracias, Edu. Gracias, Parodi. Esaú presente. Gracias, Parodi. Gracias, Carilino. Está aquí, Fer. Gracias. Ashley la vi por ahí Ramos Tapia, gracias Ramos Tapia, Mayrin, ya la vi por ahí, gracias, Jorge también lo vi por ahí, vale Gracias. Raciel, también ahí por ahí andaba. Sergio. Acuérdense del cuadro, solo debe ir todo en la misma fuente tipográfica, ¿ok? Jimena. Diana Jimena, gracias. Vale. Entonces, chicos, recuerden concluir bien su cuadro, ponerlo en la misma fuente tipográfica. Que no sea ahí el, el Frankenstein armado de diferentes piezas que se ve uniforme, ¿vale? Si no tiene, ah, recuerden que eh, los sílabos, ¿vale? Los tienen que subir, tienen hasta mañana. Sí, hasta mañana para subirlos, ¿va? Los de ambas materias, por favor, acuérdense. Es imprimirlos, que se los firme eh, su tutor y los pueden pegar en una hoja de Word. O en lo que quieran y lo suben por favor vale si ya no tienen ninguna duda pueden salir los entrega el cuadro así es Mel de link este de preferencia vale para lo del sílabus si me lo podrías mandar en PDF te lo agradecería ah bueno es que yo lo los que envíen los mande como tarea normal como link Ok, bueno está bien ¿Va? gracias sí, okay. sí. gracias Mel. gracias bye